¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Ya estamos en el penúltimo programa del mes de julio, mes de vacaciones. Se terminan hoy domingo, si nos está viendo, las vacaciones, ¿cierto? Ya mañana es la recta final de lo que es el año escolar. Así que para toda la gente que tiene hijos y para los estudiantes, vaya nuestro saludo cordial y que tengan un buen segundo semestre. Bueno, comenzando en el día de hoy con un programa que teníamos de invitado nuevamente, que vuelve don Alfredo Ramos Guerrero, que reaparece después de algunos días. Está Marco Muñoz Toledo, quien es el director de Cultura de la Municipalidad de Villa Alemana, que nos va a contar del ciclo de cine en vacaciones de invierno, que fue todo un éxito, el mayor éxito de los últimos tiempos en cine, ahí en Villa Alemana, con Teatro Pompeya, abarrotado. Obviamente tenemos el cortometraje, vamos a recordar la película que cumple medio siglo, y la cartelera. Así que aquí comienza 24 cuadros por segundo. Bueno, partimos con la sección Hace Medio Siglo, películas que están cumpliendo 50 años desde el día de su estreno, como hoy recordaremos la película The Party o La Fiesta Inolvidable en nuestro país, película que incluso ha servido para que más de un humorista haya dado vida a un personaje, lo que es el Checo Pete en nuestro país, ¿verdad? Que partió imitando lo que hacía Peter Sellers en la película, aunque él trate de bajar el perfil a esto, eso es. Si usted ve o vio La Fiesta Inolvidable, se dará cuenta que claramente así ocurrió. Revisemos qué pasó en estos 50 años con La Fiesta Inolvidable. ¿Qué más podemos decir de La Fiesta Inolvidable? Bueno, fue dirigida por Blake Edwards, uno de los grandes directores de la historia del cine, y el reparto incluyó a Peter Sellers, Claudine Langet, Marge Champion, Jay Edwards McKinley, Natalia Borisova, Fry McKenzie, entre un gran elenco. Bueno, todos sabemos sí, más o menos la sinopsis de qué se trata esto. Barchi es un actor de origen hindú, que es más o menos raro, ¿cierto? Que se encuentra rodando una película en el desierto. Por sus continuas meteduras de pata es despedido del rodaje e inesperadamente recibe una invitación para asistir a una sofisticada fiesta organizada por el productor de su última película. Gracias a él, en la fiesta se producirán situaciones muy disparatadas. Esta es una gran comedia, planteada como una comedia de entretenimiento puro, en la que se suceden los gags y las revisiones incluso la benefician. Así que hay dos o tres gags, que son, por ejemplo, el extra, el camarero que se va lleva tomando durante el desarrollo de la fiesta, ¿cierto? Son personajes memorables en la historia del cine y en esta en particular. Si no ha visto alguna vez La Fiesta Inolvidable, véala. Si usted la ha visto, como ya decíamos, cada vez que se va viendo nuevamente, va ganando. Cuando uno se revisita el cine, cuando se revisita esta película, gana en calidad, gana en risas, gana en todo. O sea, es una película imperdible que ha cumplido medio siglo. Y llegó el momento del cortometraje. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, este es un corto muy gracioso, simpático, livianito. Es un corto inglés del año 2010. Se llama Moose for Sale y está dirigido por Walter Bonk-Nyates. Este es un corto de animación. Véalo y disfrutará de él con esta local donde venden mascotas, yura que no se puede ir. Hasta aquí, véalo. Boop 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 bo
Y como ya se pueden dar cuenta, a mi lado, después de algún tiempo ausente, vuelve a estar con nosotros el doctor Alfredo Ramos Guerrero y su Oscar. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Víctor, por sus generosas palabras de bienvenida. En verdad había pasado bastante tiempo, pero bueno, el tiempo no pasa en vano porque uno va adquiriendo nuevos conocimientos. Así es. Nuevos conocimientos. Lo que el doctor Ramos extraña es, por ejemplo, con toda esta parte tecnológica que tenemos nueva que no la había visto. Sí. Pero bueno, él los resultados ya los ve por televisión. Diría. Sí, la parte tecnológica. ¿Le llama mucho la atención a usted la parte tecnológica? Le llama muchísimo porque se ha empequeñecido todo. Es decir, ya no existen los grandes estudios, las grandes máquinas que filmadoras, y todo se ha reducido de tal manera que eso me llama profundamente la atención. Pero usted esa parte técnica la domina perfectamente. Lo que el doctor, bueno, vamos, estas son infidencias que comentábamos antes del programa. Y lo que el doctor le llama la atención, por ejemplo, es que ahora no se filme con celuloide. O si lo hacen es casi como una forma de cine arte, de buscar una actividad distinta. Que ya el rollo de celuloide no se ponga en la máquina para que gire y vaya proyectando la película. Le llamaba la atención también que ya no se proyecte en máquinas o en estos equipos de DVD que estuvieron proyectando hace algún tiempo, que no conocía el tema del DCP, por ejemplo. No, esa parte no la conocía. Yo me dedico a la parte agradable del cine desde el punto de vista de la entretención. La tecnología lo dejo en manos de personas que dominan esa técnica. Pero doctor, a ver, por ejemplo, si Walt Disney estuviera vivo, ¿usted cree que no se hubiera metido a esta parte tecnológica nueva? Pero sin duda que sí, porque, bueno, si aunque estuviese vivo Walt Disney en persona, él dependía muchísimo de terceras personas, que eran los tecnócratas en este sentido, y los avances, eso sin duda que él los hubiese captado. Sin embargo, Walt Disney fue un innovador porque él permitió, incluso creó la posibilidad de que la animación, los dibujos animados, se hiciesen en largometraje,
cosa que no existía antes de Walt Disney. Solamente habían cortos para rellenar los espectáculos de cine de esa época, de muy del pasado. Recién había aparecido las voces en el cine. Pero él, digamos, estaba asociado con su hermano Roy y con su señora Lillian, y le decían que no se metiera en Honduras porque era muy difícil hacer una película de largometraje a través de dibujo. Sin embargo, él persistió, persistió y lo logró. Y su película de largometraje, Blancanieves y los Siete Enanitos, fue un éxito mundial, ganó Óscares y significó un avance extraordinario en el cine, en el desarrollo del cine. De tal manera que él nunca se negó o imposible negarse a los adelantos tecnológicos. Pero doctor, hablando de Walt Disney, ¿usted no piensa que Disney era una parte, la parte de las películas, la parte de los dibujos, la parte de los cuentos? Porque toda la otra parte del comercio, de los parques, bueno, salvo Disneylandia, el resto de los, el Euro Park, el Disney Japón, no sé cuántito, Hay no es, 11 parques no es mundiales. parte de la industria, de la empresa, es una cuestión que no tenía nada que ver. Disney, que a lo mejor si estuviera vivo no hubiera aceptado, o sea, todo ese merchandising que corre a nivel mundial, o sea, él era importante porque era una empresa, pero a lo mejor él no era el partidario de aquello, no, no será que... Yo creo que el apellido Disney superó con largueza al personaje. Superó con largueza. Pero usted tiene que partir de la base de que la base, digamos, la base de todo este gran imperio mundial está basado en que en el año 20 este hombre hizo unos dibujitos que lo fue ligado al cine y el cine hizo todo este desarrollo. Es decir, para el bienestar y para la felicidad del mundo. En el sentido que Disney sin duda ha contribuido a la felicidad mundial. Los niños quieren ir a Florida, a Disney World, o a Disney World, que tengo entendido que está en California o en San Francisco. Existen otros parques de entretenciones en Japón, en Europa. Todo eso significan inversiones de millones que él ni siquiera soñaba con esas, pero el apellido Disney sigue figurando. Ahora Disney pareciera que va a comprar los estudios Fox. O sea, ¿se asociaron ya? Se asociaron. ¿Para qué decir Pixar? Pixar ya está incluido mucho tiempo en las películas. Es decir, se siguen haciendo películas, Sí, pero pero sus personajes alcanzan un nivel mundial. a lo que voy yo, doctor, que es un imperio, el Disney ya es un imperio, ¿cierto? Un imperio de la creación, de la entretención, pero según vaya pasando el tiempo, las bases que tuvo Disney, Walt Disney, ¿cierto? El creador de todo esto, ya no es lo mismo, ya es un tema empresarial. O sea, si una película falla, como han fallado varias películas de animación, en este momento no recuerdo ninguna que no alcanzó la cifra que los estudios pretendían, Tal vez fantasía, tal vez no fantasía. mire, Fantasía 2000 es un caso aparte, pero eso es un tema, o sea, ya no, nunca más. Ahora están la factoría Disney está apelando a los antiguos clásicos de dibujo animado, como fue, por ejemplo, Ferdinand el Toro, que lo hace como película de Muy largometraje y antiguo, se muy llama antiguo. Olé. Imagínense, el año cuarenta y tanto al 2018 Sí, como claro. Olé. O sea, ya están rescatando cosas porque tal vez la creatividad ya no va más allá o ya está muy rebuscado y empiezan a resucitar cosas antiguas de probado éxito. Fíjese que también es discutible desde mi punto de vista porque Mickey sigue vigente. Mickey sigue vigente y usted puede ver, entre paréntesis, los estudios Disney tiene, tengo entendido que 6 canales de televisión y 8 cables. Es decir, es una organización mundial muy importante. Disney sí lo sigue apareciendo en el televisor. Usted lo puede encontrar fácilmente en los canales Disney, donde aparece el Donald y donde aparece Mickey. Es decir, está plenamente vigente. Pero doctor, ¿cómo aparece Donald, cómo aparece Mickey y todos los personajes en el canal Disney actual? O Actual. sea, salvo que sea el XD, los demás son todos como hay una reformulación, son computacionales, se ven mal, para nosotros que somos adultos y nos quedamos con un tipo de dibujo animado, ya son como para la nueva generación que tampoco lo ven. Bien, mis nietos son jóvenes actuales de 17, de 16, 13 años, y ellos conectan el canal Disney y ya no ven los monos, sino que ven los programas juveniles de Disney.
Es decir, Pero está está, plenamente vigente. por eso están enfocados a otra parte. Ya es ya una empresa, ¿no es? O sea, yo apelo a lo más romántico de Disney. Ya, lo más romántico, mire, ya cité que la vigencia que tiene para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos y para en Estados Unidos como nación, la vigencia de Disney. Es un icono que está ahí marcado, perfectamente reconocido por el gobierno. Ya, Nuevo, por eso, a nuevo, eso ya digo lo yo, veo. es una nueva creación, una nueva empresa. Ya Disney, lo de Disney ya para mí quedó en el pasado. O sea, Disney como empresa de la que se inició, ya estamos en otros niveles, digamos. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que usted piensa. Pienso distinto porque Disney sigue vigente, no solo a través del cine, sino a través de la entretención, a través de los gorritos, a través de los adornos, a través de los monitos. Se sigue vendiendo ese y es un asunto pero gigantesco que todos nos podemos imaginar. Además, cada patente de ese monito, de todas esas Ah, cosas, millonario. es decir, está totalmente vigente el apellido Disney. No, sí, es, no le digo lo contrario, sino que ya varió, eso es lo que a eso voy yo, que varió el tema. Bueno, O derivó en otras cosas. yo creo que estamos cansando nuestro. Puede Tal ser, vez puede que estemos cansando como es habitual, doctor. Quedamos hasta aquí entonces. ya. Muchas gracias por haber venido. Lo Gracias a esperamos en mí una por próxima su oportunidad para presentación. pelear con otra cosa. Gracias, doctor. Bueno, al principio del programa le contábamos que Marco Muñoz Toledo, quien es el encargado de cultura del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Villa Alemana, estará con nosotros ahora para contarnos y comentarnos qué fue de este nuevo ciclo de cine en vacaciones de invierno en Villa Alemana, que fue todo un éxito, con películas como Coco, como Olé, como Benji, Cavernícola, que fue para la gente de Villa Alemana un hallazgo. El cine, o el teatro mejor dicho, abarrotado todos los días, creo que fue un éxito, salvo el día que hizo mucho frío, que se llenó completamente la platea y algo la platea alta, pero había que entender que el frío arreciaba. Pero el resto de los días, todos completos, hasta más no poder, como se decía antiguamente, con la taquilla vuelta. Así que veamos qué nos dijo Marco Muñoz Toledo. Estamos muy contentos acá en Villa Alemana porque tenemos nuevamente la respuesta de nuestro público. Y ya es tradición hacer estos ciclos de cine en vacaciones de los escolares, ciclo de vacaciones de invierno y vacaciones de verano. Hemos tenido la sala prácticamente llena todos los días con títulos muy atractivos para ellos. La idea es tener un lugar donde puedan concurrir en familia a pasar un buen rato. Y yo siempre digo esto, el cine tiene esa magia, porque ahora con las tecnologías que existen, tenemos acceso a ver en la casa seguramente muchos de estos títulos, pero es distinto sentarse en una sala, ver una pantalla grande con el audio y además agregar el componente de esto que estábamos acá en este momento, el Teatro Municipal Pompeya, con las butacas como eran antiguamente, un teatro restaurado, muy bien equipado, le da una sensación muy, 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 muy enriquecedora, una vivencia distinta que muchos de los niños ahora no conocen este espacio como para ver cine. Las salas de cine comercial son distintas y así se produce también una comunicación, una transferencia. Marcos, ¿se podría decir que este es el ciclo más exitoso de los últimos tiempos debido a los títulos que se incluyeron? Yo creo que es exitoso porque hemos tenido la asistencia del público que ha respondido, que ha llenado la sala. Los títulos también son atrayentes, eso influye montones. Nosotros estamos permanentemente
con una persona, con un especialista, escogiendo cada uno de los títulos de modo tal de cumplir el propósito, que es brindar a la comunidad de Villa Alemana especialmente una cartelera atractiva y que en definitiva pase un buen momento gracias a esta oferta que ofrece la municipalidad. Hay cine los días martes en el auditorio de nuestro Centro Cultural Gabriela Mistral, a pocos pasos de este lugar, en pleno centro de la comuna, que gracias a la Universidad Técnica Santa María nos ofrece este ciclo de cine arte, que es temático mensualmente por países. Y los días miércoles, otra tradición, el cineforo, que nos tiene muy contentos porque la gente ha ido entendiendo esta dinámica. Se hace una pequeña introducción sobre el título que se va a exhibir y luego una enriquecedora conversación de lo visto. La próxima semana ya tenemos jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de julio la séptima versión de la Feria del Libro de Villa Alemana con presentaciones de libros, con muchas editoriales, con librerías y con una cartelera que va anexa, como suele suceder en estas ferias, enfocada principalmente al público familiar. Tenemos unas obras de teatro con la técnica de los payasos, obras de teatro clown, unos conciertos, un concierto muy atractivo del conjunto Mundo Reunido, que va a presentar una selección de dos de sus trabajos, musicalizaciones de poemas y escritos de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral. Así es que la feria está muy muy entretenida, por lo menos en su programación. Esperamos que asistan en cantidad. Muchas librerías le hemos pedido a las editoriales que pongan sus títulos en oferta, porque el principal propósito de esta Feria del Libro es fomentar la lectura. Tenemos poco hábito los chilenos de leer y esta es una buena oportunidad de llevarse un buen libro, un bonito libro y leerlo junto a sus hijos, regalar un libro, te abre mundos, te abre la cabeza, te muestra otras cosas, te hace imaginar mucho, tiene puras cosas buenas, así que los invitamos a esta séptima edición de la Feria del Libro también. Ahí estamos viendo imágenes ya de Rascacielos, Rescate de las Alturas, que se estrenó esta semana con el director Rosen Marshall Stahlberg, con Dwayne Johnson, Ned Campbell, que hacía tiempo no estaba en la pantalla grande, Pablo Schreiber, Roland Moller, Paul McGillon, Adrian Holmes y Noah Taylor, entre otros. ¿De qué trata? Bueno, Bill Sawyer, que es un antiguo líder del equipo de rescate de rehenes del FBI, ya un veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, ahora se encarga de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante un viaje de trabajo a China, se ve incriminado en el incendio del edificio más alto y seguro del mundo. Es perseguido y a la fuga Bill deberá encontrar a los que le han tendido una trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia atrapada en el interior del rascacielos. Y obviamente sin sucumbir a las llamas, sin sucumbir al peligro y hacer todo lo que esté de su parte para que esto funcione. Una película entretenida, no hay que esperar más de ella. Si la analizamos como obra cinematográfica es una película malita, pero si la analizamos como una obra para entretención, 100% asegurada la entretención. Es como dijo alguien alguna vez y que lo hemos dicho en el programa, esta es una buena, mala película. Parece un contrasentido, pero así es. Ahí estamos viendo imágenes de La Pequeña Traviesa, del director Joachim Massanek, una película alemana. Esto es curioso, porque habitualmente nos llegan películas alemanas a nuestro país y esta llegó y más encima le está yendo muy bien en taquilla. Y reparto Eileen Tessel, Per Brussmeister, Tom Beck, entre otros. Los nombres alemanes no los voy a leer, por supuesto, para no echarlo a perder. Y en la historia de Lilian, que puede hablar con los animales. Pero, excepto por sus padres y su abuela, Gertie, nadie lo sabe. Este es un talento especial que ella ha cultivado y que ha causado bastantes problemas en el pasado, cuando conoce
al distante y misterioso Jess, lentamente comienza a confiar en él. Junto con él y sus nuevos amigos del grupo de estudio del zoológico, inicia una búsqueda de un bebé elefante, un cachorro en realidad, llamado Ronnie, que ha sido secuestrado por un ladrón de animales. Ahora, la habilidad de Lily para comunicarse con estos animales es la única esperanza de ella, del jardín zoológico y obviamente de la mamá elefante. Una película entretenida, digamos que para los más chicos, novedosa por el tema, como le digo, películas alemanas generalmente no llegan a nuestra cartelera, pero esta es entretenida y les va a gustar. Sigue en cartelera Jurassic World, El Reino Caído, muy buena película de Juan Antonio Bayona, que lo vimos en El Orfanato, cierta película de terror, con Chris Pratt, Bryce Dallas, Howard James, James Cromwell, Rafa Spall, Toby Jones, Justin Smith, entre otros. Aquí hay un reparto mezclado entre actores ingleses, norteamericanos y españoles. Gerald Chaplin también está junto a Jeff Goldblum en la película. ¿De qué trata? Bueno, una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes de la isla Nublar, donde estas criaturas han vagado libremente durante años tras la desaparición del parque temático Jurassic World. Claire Dering, que es la ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrece la oportunidad de rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios, que trabajó en el mismo parque para que le ayude a evitar la extinción de estos dinosaurios. Bueno, obviamente una secuela de Jurassic World, y lo que personalmente me gustó es que los guiños que tiene son a las primeras, los primeros capítulos de Jurassic Park, ¿cierto? Con estas bolas gigantes, con la lucha entre el tiranosaurio Rex y los otros más chicos. Hay una escena similar a la final de la primera película. Vaya a verla porque se va a entretener. Yo la encontré buena.